parar eso. ¿Comen? Sí, comen. Va. ¿La qué? La que sí, sí, la verdad. La persona, la maestra, y la hora conmigo. Justo esa loca. Estaba ahí en el turno de la mente. Ah, pues sí, me decía que... Nomás. Claro, pero... Melita le da. No, mira, lo sabía. Ahí lo dice. Justo ahí le dije. Pero este perro, ¿dónde saca tantos peluches? De los juguetes de los chicos. Cuando se porta mal, su mamá le da chulo. Por eso lo creo, porque no sabe si me mentira. Ahora sí, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede? No quiero hablar de eso, está bien, no sé. Puede ser que sí, puede ser que no, eso no ocurre. Otro, hijo de puta. Sí, ya sé. Thank you.
pasa es que el negro y... El negro, la negra y... La negra y Max salían juntos, ¿no? Estoy aquí para darle un mensaje que la junta no tuvo el valor de darle. ¿Y cuál es? Debo recortar 2 millones en presupuesto para mañana. Y pídale que se vaya a una respuesta. Personas que se me acercan y me hablan así son groseras. Se tiempo para las
y lleven a Steph Goldman, la señora Goldman, a una tomografía. Pero es esa edad, nada de electricidad. Nada de cuidado. Un golpe en la cabeza puede ser peligroso. Hashem hace excepciones para salvar vidas. Ustedes vayan con Casey y yo llevaré a tu mamá en un momento, ¿de acuerdo? Me siento bien. ¿Puedo quedarme? Eso fue sarcasmo. ¡Qué gran idea! México está abriendo clínicas en respuesta a nuestros excesivos gastos públicos para ir para que los Creo que te importa y te importa mucho.
que también soy listo. Sí. ¿Alguien me hace creer que se sienten así? Inferior. Poca cosa. Tengo 13. Así que... todo el mundo. ¿Sabes qué? Respondes en 1 o 10. 1 es casi nunca, 10 es casi siempre. ¿Ok? Perfecto, aquí vamos. Lo que piensas no importa mucho. 10. ¿10? ¿En serio? Sí, 10. Entonces 10. ¿Te sientes excluido o aislado? 10. ¿Tus chicos te fijas en un esconderse por eso? Absolutamente 10. Cuando entro a una tienda, me siguen o observan de cerca. 10. ¿Qué pasa en las preguntas? Te sientes agredido o acosado, pero no sabes decir por qué. Ponte como compañero si llegas. ¿Y está bien? Sí, sí, su hijo está bien. Esas cifras son las preguntas de una prueba de carro sobre inquietud. Está diseñada para mantener el nivel de resistencia social. ¿Resistencia social? Cuando personas como nosotros nos incomodan los valores económicos de la cultura. Así es. Y eso que tiene que ver. Su hijo se siente intimidado diariamente. Siente que puede perder todo a su alrededor. Se siente despojado. Pero como su vida no refleja estas cosas, como lo está interiorizando. ¿Nombrar qué? Bullying. El racismo. El temor de su hijo provocó el racismo. ¿Qué? Maldita sociedad. Sobre la señora Han. Doctor Reino, si no vengo, este lugar es mucho más lindo que mi madre. Ah, me alegra que le guste. Nos veremos adentro. Este lugar es increíble. Estamos orgullosos. Somos la alternativa para quienes no pueden cambiar el sistema americano. Solo se enfocan en marcapasos. Enfocarnos en un procedimiento nos hace más eficientes. ¿Cuán eficientes? Bueno, usualmente podemos hacer 10 al día. Ah, eso es eficiente. Los hospitales públicos me vieron corriendo a México. La verdad, la nuance. ¿Entonces? Algo más a mi prometida. ¡Max! ¡Max! Necesito hablar contigo, amigo. Ella no deja de seguirme. Yo no estaba tanto preocupado ni tan sospechoso. Descanso, ¿no? Quiero que le enseñe a una computadora a reemplazarme. Después de todos los sacrificios que he hecho, solo para que un iPad robe mi conocimiento, no es inteligencia artificial, es mi inteligencia. Max, no es falta de dermatología. Oye, DJ, pero no sé de lo que hablas, confío en que tomes la decisión correcta. Gracias, así será. No importa cuánto le pague su compañía al hospital. ¿Cómo dices? ¿Cuánto le paga al hospital? Bueno, $160,000. ¿En serio? Eso es. DJ, amigo mío, creo que el iPad tiene que ser un poco más chido. Es el tío de tu novia, mi novia, mi novia, mi novia, mi novia. Ah, tengo un par de teorías, pero la primera sería... Eso tiene algo que ver. Disculpe, pero voy a revisar algo. No, ¿qué sucede ahora? Esperamos los resultados de la tomografía. Por desgracia, puede tardar un par de horas para que antes de la tecnología, porque a veces. ¿Qué? Aneurisma cerebral. ¿Qué?
¿Cómo? ¿Y qué es? El aneurisma está ubicado en el segmento sinoide anterior. A nadie le agradan los presumidos, así que cierra la boca. Hola. Yo tengo que ir, lo necesito de vuelta. Hola. De acuerdo, quédese. ¿Nos bañamos o vos ya te bañaste? Qué bárbaro, qué mala pos. ¿Y 26? ¿Qué no, 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 ¿te buscás vos? ¿Sola?